La Guardia Civil investiga una empresa perteneciente a un holding internacional americano con sede europea en Londres por una mala gestión de residuos sanitarios COVID-19. La operación Rivio se ha saldado con la detención e investigación de 20 personas. La empresa investigada reducía costes en envases, manipulación y equipos de protección, con el incremento del riesgo de dispersión del virus que supone. La operación se ha centrado en las sedes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, y también en las sedes de Portugal. Las vigilancias llevadas a cabo por el Seprona han revelado que los residuos infecciosos eran almacenados en la calle y sin los envases adecuados, utilizando otro tipo de embalaje más económico. Este modus operandi les permitía incrementar los beneficios obtenidos, que se estiman en un 300%. Los operarios, en su mayoría, solo disponían de guantes como equipos de protección individual. El ahorro en envases provocaba que gran parte de los mismos, al contener sustancias líquidas, se deteriorara y el contenido de las bolsas acabara disperso por la vía pública. Los responsables de la empresa incurren en varios delitos relacionados con la gestión irregular de residuos, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública. La operación Rivio se enmarca dentro de las campañas operativas y preventivas desarrolladas por Europol en el marco de la emergencia de COVID-19, de acuerdo con los marcos legislativos internacionales de la Unión Europea y los nacionales. Se ha colaborado de manera estrecha con la Guardia Nacional Republicana de Portugal para inspeccionar las sedes que la empresa tenía en ese país y con el apoyo de Europol en el análisis de las comunicaciones y el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con el resto de países europeos.